nada, agradecer a los medios de comunicación que hoy se encuentran en el Salón de Pleno y, por supuesto, a las presidentas de las dos asociaciones de Abriendo Camino y Teatense y miembros de las mismas asociaciones, a mi compañera Paqui Ramos, la delegada de Salud, y a Manuel Martín, periodista y crítico flamenco, que una vez más tenemos la gran suerte y el privilegio de poder contar con él en esta Hierbabuena, que en este Festival Flamenco La Hierbabuena, que por eso hoy mismo nos encontramos para poder presentar de manera oficial a quién se le va a dar el homenaje este año. Y es que va a ser una Hierbabuena muy, muy, muy especial. Y también, pues, como no, al alcalde de las Cabezas. Pues, como decía, el próximo 1 de julio haremos homenaje, rendiremos homenaje a un gran artista como es Miguel Poveda. ¿Y por qué están aquí las presidentas de las dos asociaciones? Pues porque él va a venir haciendo un acto benéfico donde esa recaudación del festival pues serán para esas dos asociaciones locales. Serán para las dos asociaciones locales. Y será, como decía, el 1 de julio, en el patio del pabellón del Instituto Delgado Brackenbury, para poder abarcar esa demanda de que preveemos de asistentes. Y bueno, pues desde la Delegación de Cultura, una vez más, estamos trabajando para que este Festival Flamenco La Hierbabuena sea tan especial y para que sea lo mejor para todos los que asistan. Y también recordaros que aunque hoy oficialmente hagamos a quien le el homenaje a Miguel Poveda, pero el próximo jueves 16 de junio haremos la presentación del cartel mismo del Festival Flamenco, el cartel artístico que eso forma parte de la tradición del festival, y será en el Rincón Manillo, un sitio emblemático donde años atrás se celebraba este festival y que nosotros lo hemos recuperado haciendo uno de los actos previos como la presentación del cartel del festival. Eso será 16 de junio y contaremos también con una gran actuación como Esperanza Fernández, la cantaora. Esperanza Fernández estará aquí el próximo 16 de junio a las 9:30 de la tarde. Y también habrá otras actividades previas, cumpliendo como anteriores años, a que no solamente disfrutemos una noche mágica como será el 1 de julio de este año, sino también otras actividades en torno al festival, donde se lleve destinado para niños, para jóvenes, para mayores. Y sin más, le doy paso al alcalde. Pues, como ha dicho ella, veis, estamos acompañados, además de Manuel Martín, que, como decía Margaret, es periodista y es un crítico del flamenco de prestigio y de reconocimiento, o sea, reconocido en el mundo del flamenco y del periodismo cultural en general, y que además yo creo que ya también, Manuel, casi yo creo que podemos decir que incluso amigo, porque ya no es el primer festival que va a presentar Manuel en las Cabezas, y siempre, además, contar con Manuel como presentador del Festival Flamenco de Hierbabuena es contar con un asesor y con un experto de verdad. Hoy hay muchos expertos de muchas cosas, del flamenco y de todo, hay expertos especialmente en las redes sociales y expertos de todo, pero es verdad que podemos sentirnos dichosos de contar con Manuel como presentador del festival, porque está presente en la organización y asesorando a la concejala de Cultura y a mí mismo y a todas las personas que estamos en la organización desde el primer momento hasta la misma noche de la Hierbabuena. Y como decía Margaret también, nos acompañan dos asociaciones de las Cabezas, que son dos asociaciones, todas en las Cabezas son asociaciones especiales, porque todas hacen un trabajo muy importante para la vida y para la convivencia en las Cabezas. Pero el trabajo que hace Abriendo Caminos y que hace Teatense, una asociación que tiene menos tiempo, pero que está teniendo también una presencia muy importante ya en la actividad ciudadana de las Cabezas, pues es una labor que ha servido o nos ha servido para convencer de una manera además muy fácil, hay que decirlo, a Miguel Poveda para que aceptara el reconocimiento que le queremos hacer este año a través de la imposición o la concesión de la Hierbabuena de Plata. Pero hay que decirlo, todos los años cuando llega el festival siempre hay una persona homenajeada, ¿no? Y algunas veces son personas que son más conocidas, con más fama,
y que las personas, cuando adquieren un cierto estatus en el mundo en el que profesional en el que está, a veces se hacen casi inalcanzables, y es muy difícil que desde un pueblo con un festival humilde como este, pero un festival con toda la esencia y con toda la dignidad del mundo, pues a veces se hace difícil convencerlo, incluso si se te ofrecen un reconocimiento como la Yerbabuena de Plata y hay quien lo rechaza. Oye, pues hay quien rechaza todo tipo de reconocimientos porque entienden que están a un nivel que solamente ya reconocen o recogen reconocimientos de grandes ciudades o de grandes instituciones, y este no ha sido el caso, ¿no? Miguel Poveda es un artista del que hablará ahora Manuel con mucha más precisión, que no le tengo que explicar a nadie el estatus, el nivel al que está Miguel Poveda en el mundo artístico a nivel internacional, no solamente en el flamenco en España y en Andalucía, sino a nivel internacional. Y fue absolutamente plantearle el reconocimiento de la Yerbabuena, queríamos ofrecerle la Yerbabuena de Plata, y en la conversación hablar del trabajo que hacemos en Las Cabezas con las asociaciones, y le hablamos especialmente del trabajo que hacemos, que, como estamos, de una manera, una alianza yo creo que muy estrecha con las asociaciones que trabajan con los niños, y especialmente con aquellos niños que necesitan de nuestra mejor cara como pueblo y de nuestra mejor cara como seres humanos, de nuestra mejor predisposición. Pues bueno, ahí hubo un momento, ¿verdad?, en que Miguel simplemente no solamente se mostró honrado por el reconocimiento de la Yerbabuena, sino por la oportunidad de poder contribuir a ayudar a las asociaciones de Las Cabezas que trabajan con niños. Miguel nos demostró tener una especial sensibilidad, pero una muy, muy, muy especial sensibilidad para los niños, y especialmente para niños que puedan estar en condiciones que los ponen en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Así que la Yerbabuena de Plata, la 31ª edición de la Yerbabuena de Las Cabezas, del Festival Flamenco de Yerbabuena, va a tener, yo creo, va a ser especial, como lo son todas, pero esta además muy especial, porque tenemos, homenajeamos a un gran artista, a una gran persona, a un gran ser humano, y yo creo que eso va a verse de una manera y a vivirse de una manera muy especial en el 1 de julio, que será la noche del 1 de julio, que será la noche de la Yerbabuena. Que, como decía Margaret, recuerdo que será, tendréis toda esa información de una manera más durante los días que quedan hasta la Yerbabuena, hasta el día 1 de junio, de julio, perdón, será en el pabellón de deportes del Instituto de Delegado Brackenbury, porque necesitamos un aforo mayor del que nos permite la Plaza del Santísimo Cristo de la Veracruz, un aforo que seguramente se va a completar, no nos cabe duda. Yo quiero hacer un llamamiento a los cabeceños y las cabeceñas que no solamente quieran contribuir al festival, sino contribuir también a las asociaciones para las que va destinada la recaudación, sino a los cabeceños y las cabeceñas que no se quieran perder un espectáculo que va a tener un precio de 10 euros y que un espectáculo que en cualquier otro espacio, en cualquier otro espacio escénico, en cualquier otro momento, pues seguramente no costará menos de 30 euros, seguro. Así que será una magnífica oportunidad, y que sabéis que las entradas se pueden adquirir también por internet, y esto hará que la pueda adquirir mucha gente de fuera de Las Cabezas que tendrá interés en asistir a este espectáculo. Así que espero que luego no nos encontremos muchos cabeceños que se queden con la pena de no haber podido asistir al espectáculo y con el enfado seguramente porque no han comprado a tiempo su entrada. Así que haremos difusión de una manera intensa del área de cultura para que ningún cabeceño se quede sin saber que el día 1 de julio hay un magnífico espectáculo flamenco en Las Cabezas, porque será un espectáculo flamenco. Esto tiene que quedar claro. El Festival Flamenco de la Yerbabuena seguirá siendo, en esta 31ª edición, un festival flamenco por encima de todo, y que además va a contar, vamos a tener la suerte de que además de otros artistas, Miguel va a actuar también. Miguel Poveda también no solamente va a venir a recoger la Yerbabuena de Plata, sino que también va a dar un concierto, como estamos explicando. Y un concierto que, como digo, va a ser de carácter benéfico, porque Miguel Poveda no va a cobrar caché ninguno por su actuación, que será, estoy seguro, un magnífico concierto y una magnífica noche de flamenco puro. Miguel puede cantar, eso yo insisto que vas a hablar tú más que yo, pero Miguel, el que lo conoce, sabe que puede cantar lo que le da la gana. Tiene para todos los registros dentro del mundo del flamenco y de otras facetas,
Y esa noche, él está preparando para esa noche un espectáculo flamenco de primer nivel. Así que le acompañarán otras personas que, de las que daremos cumplido conocimiento más adelante, porque en eso está trabajando todavía la Delegación de Cultura. El 16 de junio, que esto es dentro de muy poquitos días, vamos a hacer la presentación del cartel artístico. Este cartel que estáis viendo aquí es el cartel que anuncia el concierto benéfico que dará el espectáculo que va a dar Miguel Poveda dentro del festival. Pero el cartel artístico está en elaboración, lo está haciendo un artista local y seguramente será un cartel magnífico que presentaremos el día 16 con otro. Yo creo que ahí empezamos el Festival Flamenco de la Hierbabuena en su 31 edición, porque como decía Margaret, tendremos también un espectáculo flamenco magnífico con Esperanza Fernández esa noche aquí en el Rincón Malillo, que es un espacio que también en su momento ha albergado alguna vez la Hierbabuena, el Festival de la Hierbabuena. Creo que no se me olvida nada y le dejo la palabra a Manuel Martín, que nos va, yo creo que, a ayudar también a comprender por qué Miguel Poveda, sobre todo a mí esto me importa, es un magnífico acreedor del reconocimiento de la Hierbabuena de Plata, que no cualquiera puede lucir en su solapa, por muy famoso y reconocido que sea. Como siempre decimos y termino, nosotros le damos la Hierbabuena de Plata a personas de prestigio, no de fama, sino personas de prestigio. Y Miguel Poveda yo estoy seguro que lo es, y de esto nos va a hablar más todavía Manuel. Sin duda alguna. Efectivamente, como dice el alcalde, no es un cantador de moda. Miguel tiene una trayectoria. Miren ustedes que yo lo conocí cuando la Expo 92, que venía en un grupo de sevillanas, porque es lo que se cantaba precisamente en Cataluña, el tejido asociativo, las asociaciones, pues para tú empezar en meterte en el listado de los flamencos, tienes que empezar primero haciéndote notar y haciéndote ver en las peñas flamencas. Todo el mundo tenía su grupito de sevillanas para la feria o para otro tipo de actividad lúdica, y yo lo conocí entonces en la Expo del 92. A partir de ahí lo fui siguiendo. Recuerdo cuando llegó a la Unión y, ante sorpresa del público y del jurado, pues fue el que ganó la lámpara minera. Él se enmarca una trayectoria desde la puridad flamenca y a partir de entonces, pues toda su discografía está preñada de flamenco puro y duro. Pero llega un momento en que el flamenco no es que le venga corto, sino que tiene otras apetencias. Tenía otras inquietudes. ¿Cuál? Pues todo el mundo sabe que como te quedes parado, no andas. Y si quieres andar adelante, pues tienes que meterte en otros territorios. Y llega al punto de que hoy en día, afortunadamente, es uno de los músicos que representa la marca España y que, por ejemplo, cuando viene a la capital hispanense, viene a Sevilla, perdón, y viene al, por ejemplo, al Teatro de la Maestranza, pues no necesita dos días, necesita tres. Si viene a FIBE, ya ven ustedes lo grande que es el auditorio de FIBE, pues necesita también un día más y siempre lleno. Y no porque sea muy gracioso, porque Miguel no se dedica a contar chistes, es más, es de los artistas que cuando salen al escenario da los 20 reales del duro, o como diría el maestro Fosforito, echa el corazón por la boca. Es decir, que ni su oficina de representación sabe el tiempo que va a estar. Bueno, pues en esto hay una intrahistoria. Como lo he vivido en primera persona, pues sí le tengo que decir, en primer lugar, felicitar al Ayuntamiento de la Cabeza de San Juan, porque Miguel Poveda no hace festival. Miguel Poveda lo que hace es teatro y tiene su espectáculo en distintos formatos, y depende del reclamo que se le haga, pues así asiste con un formato u otro. Uno lleva una orquesta grandísima, nos lleva una orquesta más reducida, pero conciertos de flamenco en los festivales no hace Miguel Poveda. Que lo mismo dentro de 10, 15 años, pues vuelve otra vez a los festivales flamencos, ¿no? Porque yo he conocido uno que fue como hermano para mí, que fue el Lebrijano, que tuvo un momento de esplendor tan grande en otros territorios musicales, que luego dije, pues mira, ahora me apetece el cuerpo volver a los festivales. O, por ejemplo, José Mercé. Pues José Mercé ahora está en la ambivalencia de tiro por aquí, pero también hago festivales flamencos. ¿Por qué? Porque mi nacencia es el flamenco. Bueno, pues Miguel Poveda ahora mismo está en otro estatus musical y está tan
inquieto en trabajo que le apetece hacer y además que está en la edad de hacerlo. Ya les digo, esta mañana a las 8 menos 20 de la mañana tiene en la cabeza nada más que el documental de Federico García Lorca que está pergueñando, ¿no? Y lo tiene tan absorto que ayer le mandé dos mensajes y lo había escuchado. Bueno, pero dicho esto, entonces el hecho de que felicito al Ayuntamiento de Las Cabezas porque cuando se estaba ya terminando el festival del año pasado, y eso lo tengo yo que decir de las instituciones públicas, porque a veces cuando la crítica le damos mano al lápiz y criticamos lo mal que lo hacen las instituciones, pues también tenemos que estamos obligados a decir cuando se hace bien. Y cuando se estaba ya culminando ya el 30 festival a Rosa Quiñones, bueno, que otra cosa que tiene en la cabeza es que aporta imaginación a la historia de los festivales. Los festivales nacieron en mayo del 57 en el potaje gitano de Utrera y desde entonces acá pues hay algunos que están inmóviles. Claro, aquellos que están inmóviles no es que no arrastren ni público, es que no van ni la familia de los artistas. ¿Por qué? Porque les falta adaptarse al siglo XXI. Y adaptarse al siglo XXI pues supone echar la imaginación. Afortunadamente pues Francisco tiene una concejala que para eso se las pinta mejor que nadie. Y el año pasado pues se trajo en la primera parte del festival pues se trajo a una guitarrista de concierto. Eso no es usual verlo en los festivales. Luego el homenaje tan entrañable a Rosa y tan merecidísimo. Mire usted, pues no hay que de vez en cuando hay que mirar en lo propio. Tuvo aquello ideal. Y este año pues había que buscar una cosa nueva. Y la cosa nueva pues el mérito de ellos, yo lo único que he hecho es acompañando, el mérito de ellos, porque luego es que habla con los artistas son ellos. Y es verdad que yo que lo he vivido en primera persona cuando Francisco y Margaret le hablaron de Las Cabezas a Miguel Poveda, le digo que se le encendieron dos bombillas y dijo, ¿qué día hay que ir que estoy en Las Cabezas? Así que yo desde el punto de vista, no ya crítico ni periodístico, desde el punto de vista de ciudadano del mundo, eternamente agradecido a Miguel Poveda por estos gestos, que espero que además sirvan también de espejo y de referencia para el resto de los artistas, porque para ser grande lo primero que hay que ser es humilde y saber cuándo hay que entregarse a los demás. Pero yo me he pergañado aquí unas líneas porque hace 10 días tuve yo mi parto. Y mi parto es que todavía estoy con las heridas de muerte. Pero como dice que bicho malo nunca muere, yo pienso continuar. No, sí. Han dicho que de aquí a 8 o 10 días ya está el tío el nuevo. Tengo que ir a la Biblioteca Nacional de España a dar una conferencia el día 14 sobre el baile, que llevo 7 meses trabajando en ella, y me dijo el cirujano, usted no se preocupe, que el día 14 usted va corriendo detrás del ala. Digo, bien, eso me reconforta muchísimo. Y había pergeñado lo siguiente. Digo que a partir de la 30 edición ya se estaba trabajando en esta edición. Y eso me llena de satisfacción porque en los ayuntamientos tiene que haber, yo no soy político, tendrá que haber 200.000 cosas que arreglar, sobre todo aquellos ayuntamientos que están prestos a hacer un servicio al ciudadano, ¿no? Y que esté ya todo terminado el festival y que se piense ya la misma noche en lo que se va a hacer el año que viene, me encanta porque además nos ahorramos luego muchos disgustos y se procuran hacer las cosas pues eso, como lo que estamos hoy presentando. Y lo que he observado es que el ayuntamiento lo que persistía, en el caso del alcalde, es en el grado de implicación con las asociaciones locales. Hoy en día vivimos un momento muy malo con el tejido asociativo. ¿Saben ustedes que existen las peñas flamencas? Hay 367 peñas flamencas en Andalucía. Si le suman las asociaciones flamencas, sobrepasan ya las 400. El presupuesto que tienen las peñas flamencas es de 65.000 euros. Al dividir entre 400, no llega, iba a decir, ni para pagar la luz, no, ni para un paquete de pipa. Es decir, se está abandonando el tejido asociativo. Pero en este caso hay que multiplicar los esfuerzos. ¿Por qué? Porque la labor que hacen las asociaciones flamencas es la de divulgación de este patrimonio de cultura andaluza. Pero por el contrario, la labor que hacen ustedes es prestarle un servicio a la sociedad. Y eso, bajo mi punto de vista, que lo veo desde fuera, es impagable. Entonces yo, delante de ustedes, yo me quito el sombrero. Sí, me quito el sombrero. Porque es que hay que tenerlo muy bien puesto para estar en esa obra en un día. Porque un día está muy bien visto. Yo he oído una charlita y quedo más bien que la mano. Es que hay que estar perenne y permanente todos los días. O sea, que esto es para la eternidad.
pero también tiene un pago, que no, no se puede justificar de otra manera. Cuando se le ve la sonrisa a un paciente, a un niño, eso es impagable. Eso es lo más grande que podemos encontrar los seres humanos. Pues dicho esto, el que el ayuntamiento ponga las herramientas necesarias para cubrir las demandas, pues esto es digno de subrayar. Y además, cuando se plantea la necesidad de que, aparte que y está aquí la delegada que lo sabe mejor que yo, de los convenios colectivos, ¿no?, que hacen ustedes con, con las asociaciones, que yo me encargo de ver en la web, para estar bien informado, reforzar los programas de trabajo que hacen ustedes, y con un acto como este, pues me parece extraordinario. Pero he notado una cosa que me parece más fundamental aún, y es que se va a unir aquí, el día 1 de julio, dos sentimientos que van a ser uno, gracias a las cabezas de San Juan. Por un lado, el ayuntamiento, con las asociaciones, y por otro lado, el hecho de la presencia de Miguel Poveda, que, como bien ha dicho el alcalde, viene a la cabeza sin recibir nada a cambio, y lo va a recibir todo, que es el cariño de la gente, parece poco, y no va a ser cariño del que paga 350 euros, este va a ser un cariño más especial. Miguel Poveda es padre, tiene su hijo Ángel, que esta mañana estaba tan levantado tan temprano porque tenía que llevar niños al colegio, y claro, encontrarse que pueden en una localidad como las Cabezas de San Juan, que su hijo no sabe ahora mismo dónde está, pero que cuando Miguel Poveda se vaya de las Cabezas después del concierto y le explica a Ángel, a su hijo, la satisfacción que ha visto en otros niños, eso va a ser inolvidable para esa familia, eso va a ser inolvidable. Entonces pienso que lo más importante, y mira qué significativo, la recaudación, pero más allá de la recaudación, y ahora aprovecho que están aquí los medios de comunicación, es que lo verdaderamente importante es la concienciación ciudadana. Eso es lo más significativo de esta hierbabuena de plata. Porque esto se hace para construir un mundo mejor. Entonces, el que los cabeceños y cabeceñas y que nos visiten de fuera, que espero que los cabeceños sean los primeros en sacar la entrada, porque por 10 euros, pues ya usted, es que vaya que luego, como bien dice el alcalde, vaya que luego haya problema, y el aforo es el que es, el aforo no se puede ampliar, ni tampoco se puede cambiar, no nos podemos ir ni a FIBE ni al Teatro de la Maestranza, el aforo es el que hay y ese es el que hay que aprovechar. Pues bien, digo que para esto, el que sepan que el 31 Festival de la Hierbabuena, para todos ellos, pues va a suponer un avance para la futura instalación, evidentemente, que ya ustedes están más enterados que yo, del Centro de Atención Infantil Temprana en el municipio, y además va a ser un servicio dirigido a los niños y a las niñas que presentan necesidades especiales, transitorias o permanentes. Así que termino diciendo, que lo he tenido que escribir porque ya digo que no estoy en la cabeza, no la tengo yo para hablar mucho, ¿sabes? Que, y venían estas, sí, que por cierto, la taxista es una señora extraordinaria, conduce mejor que Fernando Alonso. Sí, porque no coge usted ningún base, no ha cogido ningún base, magníficamente bien. Está muy interesante. ¿Cómo ha llegado usted? Bien, bien. Y les voy a dejar una frase. Miren, si las personas fuertes no tumban a las otras, porque lo que hacen es ayudarla para levantarse, enhorabuena a este bendito pueblo, porque el 1 de julio de 2022 la Cabeza de San Juan va a ofrecer a la comarca algo insólito: dar el cante con la gran figura de este tiempo, Miguel Poveda. Así que ustedes y nosotros todos, que lo disfrutemos. Bueno, yo creo que ya hoy empieza. Sí. Hoy empieza. Se puede adquirir ya las entradas en kiglon.com, ¿no? En la página donde siempre se pueden adquirir normalmente las entradas del teatro. Ahí están ya a la venta las entradas. Todavía los primeros vamos a enterar, somos los de aquí, así que espero que ya. Yo hago el llamamiento a la gente. Tendremos otra ocasión cuando presentemos el cartel el día 16, o es que a las dos asociaciones las convocamos ayer, ¿eh? O sea que no, hoy les pedimos solamente que estuvieran presentes para que se visibilizara el destino de esta y el sentido, el nuevo sentido que adquiere este año el Festival Flamenco, que siempre la recaudación ha estado destinada en los últimos años, desde 2011, algo así, cuando vino la crisis mala que vino en el 2008-2009, pues la recaudación empezamos a destinarla a Cáritas. Este año, por los motivos que ya hemos explicado,
la recaudación va a estas dos asociaciones, pero no se preocupe nadie que a Cáritas el Ayuntamiento le va a seguir dando apoyo a su labor, porque la labor que hace Cáritas está dentro de la labor común que hacen todas las hermandades de las cabezas, otras asociaciones también, y el propio área de bienestar social del Ayuntamiento de las Cabezas a través de la Mesa de Acción Social, ¿no? O sea que ahí no vamos a dejar descubierto ningún frente, en eso todo el mundo tranquilo. Y si os convocaremos, apuntáis ya al 16 de junio, porque quiero que sí estéis presentes y ahí, si queréis, tomar la palabra y animar también a la gente y hacer también la labor no solamente de difusión del festival y del flamenco, sino de la vuestra, de vuestras asociaciones, que eso es el compromiso que hemos asumido también con Miguel, que es, os explico, a lo que él se agarró para decir sí a estar en las cabezas el día 1 de julio, ¿vale? Pues nos veremos el día 16 de julio. ¡Ay, el caudal! ¡Ay, qué hice yo! ¡Ojo, tengo! He cambiado, oh, yo me he cambiado los tiempos.